Hola, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a realizar ejercicios de acondicionamiento físico para hacer unas bailarinas más fuertes. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ni una sola de nuestras clases de ballet. Ahora sí, comencemos. Para el siguiente ejercicio vamos a poner nuestros pies en paralelo, pero no juntos las rodillas, sino las vamos a separar un poquito y las manos a los lados. Ahora, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a intentar tocar el piso con nuestros dedos de las manos y regreso. Después, ahí no se acaba. Hago, toco con las manos, regreso, puntitas y bajo, ¿ok? Es lento y va. Hago, doblo, estiro, puntitas y bajo. Y doblo, estiro, puntitas y bajo. Y doblo, estiro, puntitas, bajo, 5, puntitas, bajo y 6, estiro, puntitas, bajo y 7, estiro, puntitas, bajo, 8, estiro, puntitas, bajo, 9, estiro, puntitas, bajo y 10, estiro, puntitas y bajo. Ok, va, siguiente. Con los pies separados, o sea, como si fueran los pies en primera, los pies en segunda, pero nuestros dedos van a seguir viendo hacia enfrente. Y vamos a hacer lo mismo. Doblo hasta donde no pueda. No quiero que bajen muchísimo, que sea chiquitito. Doblo, estiro, puntitas y bajo. Ahora no vamos a tratar de tocar el piso. Nada más doblamos nuestras rodillas poquitos, puntitas y bajo. ¿Listas? Igual, son 10 veces. Y doblo, estiro, puntitas, bajo. 2, estiro, puntitas, bajo. Y 3, estiro, puntitas, bajo. 4, estiro, puntitas, bajo. Y 5, estiro, puntitas, bajo. Y 6, estiro, puntitas, bajo. Y 7, estiro, puntitas, bajo. 8, estiro, puntitas, bajo. 9, solo nos quedan 2, puntitas, bajo. Último, 10, estiro, puntitas y bajo. ¡Bien! Ok, seguimos con los pies en paralelo. Una pierna la vamos a doblar poquito, no tanto, la doblamos tantito. Y la otra nada más vamos a hacer de lado y cierro, de lado y cierro. Van a ser igual, 8 veces con cada pierna. ¿Listas? Las manos las vamos a dejar en la cintura. Es como para hacer un ejercicio de equilibrio, pero al mismo tiempo también vamos a ponerle fuerza a nuestras piernas. ¿Listas? Y hago 1, regreso. Y 2, regreso. Y 3, regreso. 4, 5, 6, 7, 8, bien, y va con el otro pie, listas, doblo. Y 1, 2, 3, 4, regreso. 5, regreso. 6, 7, 8 y alto. Bien, muevo mis rodillas, va. Ok, vamos a hacer el siguiente. Vamos a ponernos de lado y vamos a tratar de caminar hacia enfrente hasta donde lleguemos. La idea es que estiremos un poquito nuestra espalda. Entonces, camino hacia enfrente, regreso, mi cuerpo hacia arriba. Y otra vez, camino hacia enfrente, regreso, camino y regreso. Vamos a repetir este ejercicio 5 veces. ¿Listas? Y en, va, camino y regreso 1. Y camino, regreso 2. Y camino, regreso 3. Camino, regreso 4. Y en el 5 nos vamos a tratar de quedar ahí, ¿listas? Y camino y me quedo ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Regreso con cuidado. Y alto. El ejercicio que vamos a hacer solamente es un ejercicio de saltos. Vamos a hacer estrellas grandes y estrellas pequeñas, ¿ok? Listas. Y hago estrellas grandes, estrellas pequeñas. Estrellas grandes,
estrellas pequeñas, estrellas grandes, pequeñas, estrellas grandes, pequeñas. ¿Listas? Y ahora vamos a intentar hacerlo muy rápido. Y va. Grandes, pequeñas, grandes, pequeñas, grandes, pequeñas, grandes, pequeñas, grandes, pequeñas, grandes, pequeñas. Lo más rápido que puedan. Grandes, pequeñas, grandes, pequeñas. ¿Listas? Alto. Estrellas grandes, pequeñas. Estrellas grandes, pequeñas. Estrellas grandes, pequeñas. Grandes, pequeñas. Y rápido. Grandes, pequeñas, grandes, pequeñas, grandes, pequeñas. ¿Listas? Y alto. Bien, respiro tantito. Tomen tantita agua si lo necesitan. Ok, esta clase fue un poquito más difícil. Hicimos muchísimo ejercicio. De hecho, estamos un poquito sudadas. Fortalecimos nuestra panza, nuestras piernas. Y lo último es para que nuestro corazón resista un poquitito más. Vamos a hacer un pequeño estiramiento nada más para terminar la clase más tranquila y relajarnos, ¿vale? Con cuidado, vamos a separar nuestras piernas, eso, y vamos a doblar nuestras rodillas. Ahora voy a tratar de tocar mis tobillos. Y aquí me quedo. Estiro rodillas y va otra vez. Doblo rodillas, estiro y doblo rodillas, estiro, última vez. Doblo rodillas y estiro. Con cuidado vamos a tratar de ir a una pierna. Y aquí me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy del otro lado con mucho cuidado. Y aquí me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con cuidado regreso a mi cabeza, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una rodilla en el piso y la otra la vamos a estirar. Y aquí me voy a quedar. Las manos van a ir en el piso. Aquí me quedo tantito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regreso mi piecito con cuidado y vamos a hacer lo mismo con el otro. ¿Listas? Estiro mi otro pie enfrente. Rodilla lo más estirada y no bajen las pompis. Manos en el piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regreso con cuidado y voy a estirar mis dos rodillas. Un pie se va a quedar atrás y el otro va a estar enfrente. Aquí me quedo tantito. Si alcanzo, voy a bajar mis manos. Si no, hasta donde yo llegue. ¿Listas? Y trato de ver mi rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por en medio voy a girar y voy a ir a la otra pierna. Y aquí me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10. Junto mis rodillas. Me voy a poner yendo hacia enfrente. Junto mis rodillas y las doblo. Me hago chiquitita, manos en el piso. Y vamos a tratar de estirar nuestra espalda sin dejar de tocar el piso con las manos. Y estiro y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doblo. Va de nuevo. ¿Listas? Y estiro. Ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regreso lento, 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 lento. ¡Eso! Pues muy bien, espero que les haya gustado mucho la clase. La pueden repetir las veces que ustedes necesitan y quieran para ir fortaleciendo todo nuestro cuerpo. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestra clase del día de hoy. No olvides compartir este video con una amiguita que también le guste el ballet. ¡Adiós!